Mientras nos recuperamos tras esa trepidante carrera, repasemos quién está en los tres primeros puestos. Vips, Sato y Theo Pourser. La parrilla ya está decidida y solo nos queda la carrera en sí. Les damos la bienvenida a Jeddah para otra emocionante carrera de Fórmula 2. Echemos un vistazo al circuito urbano de Jeddah. Como podrán observar, esta pista tiene mucho potencial para suponer un gran desafío para los jóvenes pilotos de F2. Hoy podremos ver quién ha sabido sacarle provecho a los entrenamientos libres al comienzo del fin de semana. Al igual que los otros circuitos urbanos del calendario, es posible que la presión haga que las secciones de esta carrera sean muy duras para los pilotos. Esperemos que no haga falta desplegar el coche de seguridad hoy. Todo prácticamente listo para que dé comienzo la carrera. Pero antes vamos a repasar la parrilla de salida. Yuri Vips empezará desde la pole después de su fantástica sesión de clasificación, con Marino Sato a su lado. En el resto de la parrilla, Pourser, Armstrong, Callum Williams, Caldwell, Hughes, el hombre de hielo, Darubala, Jack Doohan, Lawson, Boshu, Ayumu Iwasa, Richard Bershore, Besti, Novalak, Drugovich, Logan Sargent, Cordil, Fittipaldi, Nisani y Tatiana Calderón completa la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. Hoy me acompaña en la cabina de comentaristas el excampeón de GP2, Davide Valsecchi. ¿Qué te parecen estos pilotos en comparación con los de tu época? Tengo mucha curiosidad por ver qué son capaces de hacer los pilotos de la cola de la parrilla. Seguramente estarán desesperados por ganar posiciones en los primeros compases e incluso, con algo de suerte, lograr una gran remontada. Van a tener que redoblar esfuerzos y sacar a relucir su espíritu competitivo para darle la vuelta a la tortilla. Tal vez veamos adelantamientos muy arriesgados. Ahora que ya tenemos algunos puntos, sigue así, trata de quedar entre las 10 primeras posiciones de nuevo. El clutch va bien y la caja de cambios responde correctamente. Asegúrate de calentar los neumáticos y los frenos durante la vuelta. No hay amenaza de lluvia por el momento. Tenemos buenas condiciones.
Bueno, tu lugar en la parrilla no es la posición ideal. Necesitarás una buena salida cuando comience la carrera. No le quites los ojos de encima al semáforo. La secuencia de arranque comenzó. Trabajo, avanzaste un puesto con eso. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte neumáticos blandos.
boxes, vamos a boxes en esta vuelta. Vips acaba de avanzar al primer puesto. Estrategia de boxes completa, tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Jehan está parando en boxes.
Vas en el aire sucio del auto de adelante. Rebásalo. Perfecto, qué buena maniobra. Sigue así. Bien, última vuelta. Ganemos esto. ¡Qué carrera! Así se conduce para ganar. Una gran victoria la de hoy para el equipo Premac. Davide, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores. Llega el momento de la ceremonia de entrega de trofeos. Ya se dirigen hacia el podio para iniciar los festejos. Otra fantástica victoria del equipo Prema, como se deduce de los rostros de alegría de sus miembros.
Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. El hombre de hielo se apodera del primer puesto en el Mundial de Pilotos. Quería preguntarte, Daniel, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Está difícil, pero voy a concedérselo al piloto de Prema. Yo me decanto por el hombre de hielo. Su actuación hoy ha sido todo un golpe de autoridad. Impresionante. Y así es como está la cosa en el campeonato de equipos. Prema se sitúa en lo alto de la clasificación. También ha estado a un gran nivel este fin de semana Trident Racing. Un despliegue fabuloso de los italianos que avanzan en la clasificación. Con todo lo que ha...